a song for the broken hearted Se hizo conocida como la Monja Negra. Vino directamente desde África, desde Cabo Verde a San Marcos Sierras. En ese lugar construyó un imperio en medio de la nada. Pero sus bienes y su patrimonio no lo conforman bienes materiales, sino a la gente. Los niños a los que les da de comer, la gente a la que corre para llevarle un colchón, para llevarle un desayuno o algo de comida. Tiene 84 años y sin embargo sigue corriendo. Parece detrás del viento, ¿no? porque estuvo mucho tiempo internada a partir de que llevaba un colchón a alta velocidad con su autito para llegar a tiempo a hacerle un poco, la noche un poco más eh, suave a una persona que dormía en el piso. La madre Teresa Varela. O la hermana. Hermatriz, hermana, sí, hermana sí, Teresa. Hermana sí. Teresa. ¿Cómo estás, Teresa? Tanto tiempo Bien. sin ver. Sí, la verdad es que sí, sí, pero. En cuanto vivamos, nos vemos un día, nos vemos, Claro. Sí. Y seguís en tu San Marcos Sierra, ya casi Natal. Sí, sí es mi tierra, ya lo siento en el alma. Sí, sigo sí, en San Marcos trabajando y viviendo, pero voy mucho al campo. Y también una vez al año nos vamos a tenemos Chaco y Santiago del Estero. Vamos a Santiago con una, un camión sanitario, un móvil sanitario que tenemos. Y con médicos y otra gente vamos ahí a ayudar una, una vez al año. Salimos. Está bien preguntarlo en el buen sentido, digamos. Todo lo que haces porque estás tapando muchas falencias de muchos funcionarios, ¿o no? Y bueno, será porque es grande el asunto, es grande el lugar y no llegan. Pero, pero sí, sí. A veces uno tiene medio bronquitis, la bronca, ¿no? Pero, eh, qué sé yo, mientras pueda ser, yo siento muy feliz de, ser, de hacerlo, muy contenta. Y ¿Estuviste un poco enojada, bastante enojada con este presidente? ¿Le mandaste una carta? Sí, le mandé una carta. ¿Por qué? ¿Qué le decías? Eh, bueno, si trataba del aborto. Lo que pasa es que es un tema difícil. Yo, como hija de un no aborto, porque mi mamá. Estuvo muy enferma, tuvo muchas enfermedades. Cuando estaba tres meses embarazada de mí, le dijeron, hasta los médicos le dijeron abortar, y ella no lo hizo. ¿Tenía y... una enfermedad grave durante el embarazo? Sí estuvo, sale, sí, estuvo muy enferma, muy, muy gravemente enferma. Y los médicos decían, ¿En total se va a morir. Bueno, que muera, pero yo no la mato. Y van a morir los dos, bien hecho, porque la llevo conmigo, de respuesta de mi madre. Entonces yo tengo muchas cosas del eh, aborto porque es no permitir que nazca un niño. Yo comprendo, no es que condeno, pero y tampoco en la carta no es que condenaba a quien aborto, abortara, no soy española. Este, pero sí yo decía que, ¿por qué no ponemos más empeño en educación? ¿En prevenir? Sí, prevenir, educar, y, y, pero no, es así nomás. Entonces, y volví a escribir, pero no, no sé si recibió porque no me, no me contestaron. La carta que le escribí me recibió contestación de otros, otros medios de comunicación, de Chile, de Roma, pero ahí... ¿De Roma se comunicaron con Sí, se a, porque mandaron, se ve que salió ahí, medios, fue y lo que sí le, cuando su señora estaba embarazada, ¿no? Ahora tuvo hijo, el presidente. Yo pensé, pucha, nació el niño bien, bien bien que naciera, pero tantos que no nacieron. Entonces yo hasta ofrecí, mira, daría vuelta a Roma con Santiago, hasta conocer, conseguir lugares donde tener esas mamás, que están desesperadas, que quieren abortar y que fue niño no lo mate, Deme a mí. Julio. Ahora eh, también sos consciente Teresa que hay temas que vienen con la pobreza y a veces una persona que tiene recursos y ha decidido sí. abortar lo va a hacer y lo va a hacer en mejores condiciones, los sí. sanitarios y de seguridad que una persona que no tiene recursos y que igualmente lo va a abortar, ¿no? Sí, sí. No, pero no condené a la persona, a la persona que no puede tener hijo, que sabe que, qué sé si yo, se le cayó ahí, no condeno a la persona. Eh, yo hasta pido que pueda ayudar. Yo me doy cuenta, sé que los abortos que son, que no se publican, que gente que, como vos decís, que van y abortan y, Pagan y, y no se sabe. Y el pobre. No lo digo en forma peyorativa, pero ¿no se da tal vez más en tu zona eh, que se esconda el hecho del embarazo? No. Vaya el pobre. El pobre sabe que lo único que dice es mío son sus hijos. No, que nada. No, no, es una cuestión no de posesión también, ¿no? lógico Es, es lógico, es dueña, es mi, mi hijo mi casa porque no tiene casa mi tierra no tiene tierra mi comida no tiene seguridad ni nada pero mi hijo el pobre sabe que lo suyo es su hijo ahora no también aborta, ¿no? No, no no está bien pero no hay como un acto de, de irresponsabilidad en el sentido de traer hijos al mundo sin saber si los van a poder sostener porque la mayoría de los niños que vos eh, sostenés en tu son, eh, vienen de la tremenda pobreza. inmensa pobreza no por eso yo digo la la educación es básica, es básica. Y que el gobierno vea con ed educar al trabajo, educar a la escuela, educar no, no dar por dar, sino más, sino que yo una vez pedí al gobierno de Córdoba, no pedí dinero, pedí máquinas y mis mujeres, o sea, las mujeres con quienes trabajamos, costura, trabajamos no tengo mucho, mucha fuente, pero cosen sábanas, eh, eh, toallas, y que vendan. Ahora, su Teresa, eh, somos un pueblo vago, digo, al dar tantos eh, subsidios, eh, ¿no estamos de alguna manera fomentando el, la vagancia, la bulia, la, el decir, bueno, total, me lo da todo resuelto, era como esto bíblico, ¿no? No le demos el pescado, le enseñemos a pescar. A pescar. Eh, por eso, sino es como eh, una fábrica de pobreza, ¿sabes? Esto de dar, dar, dar y no dar con eh, un empeño. Sí, si, si, le doy dinero, en vez o oh, eh, dar dinero para que compre comida, pero darle trabajo, trabajo digno, en la escuela. Y el trabajo digno es lo que fabrica. No, falta de, falta de educación y falta de trabajo digno fabrica pobreza. ¿Sí? La gente recibe, bueno, como no tiene educación al trabajo, tranquila en su casa. A vos has de encontrar gente con 20 años, 20, muchachos, 23 años jubilados. Ahora en tu caso, en que vos tenés tanta gente que recibís en tu, en tu lugar, ¿cuántos chicos recibís, por ejemplo, cuántas familias? Nosotros tenemos eh, centros educativos con comedor incluido. Son, son siete centros, alrededor de 400 chicos comen por día, lunes a viernes. Ahora en los eso, siete. ¿Por qué va eh, pues, tanta gente a tu lugar? ¿No se acostumbran a la dádiva o no tienen trabajo y, y recursos para salir adelante en tu zona? Y bueno, eh, como no tienen educación, le dan ese dinero que dan, tal vez en vez de comprar comida, hacer que el chico coma en casa. dan bueno, una fuente de trabajo. En otras en otra cosas lo gastan. O sea, sea que hay un reclamo la... hacia las autoridades. Sí, ¿no? y educación, mamá, para mí hace mucha falta. Me vas a contar tras la pausa tu relación con eh, el Papa Francisco, a dónde lo conociste y también qué pasó cuando fuiste a Roma. Porque vos fuiste en dos ocasiones, ¿no? Sí. O dos o tres ocasiones. Sí. Primero a estudiar junto con Estados Unidos y hace poco eh, también fuiste hace unos años a Roma, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me vas a contar tras la pausa, ¿te parece? Bueno, bueno. Gracias, Teresa. Okay. Es mi vida esa hora, Yo no viviré por siempre. ¿Qué pensás del de Papa Francisco, Teresa? Y yo el Papa Francisco lo conocí en Buenos Aires cuando era cardenal. Este, es una persona muy humilde que me encanta mucho y, y ahora está bastante enfermo, ¿no? Decían que iba a dimitir, que iba a dejar su lugar. Sí, pero no creo que lo va a hacer. ¿Se puede, eh, digamos, seguir en esa misión como Papa de es... una iglesia tan inmensa, estando tan enfermo? Bueno, si él, si él, depende de lo que él se siente. El Papa anterior, eh, Benedicto Dimitió, dice, sí, porque no se sentía. Si él se siente ir adelante, yo pienso que, que sí. Que puede ser. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en el momento en que tengas que dejar tu lugar y, y digamos, relegarlo a otra persona? No lo he pensado, pero sí, yo sé que un día tenés que ser, ojalá, eh, pero no, no me va a costar, pero mientras pueda ser, vas bajando un poco la velocidad y... Lo y decís lo... por el accidente que tuviste. Sí. ¿Qué pasó, Teresa? Y porque, mira, eh, me fui a un comedor... Que, ¿Vos seguís conduciendo tu camioneta? Sí, este, un, no la Land Rover, porque la Land Rover no, nunca va a tumbar a la gente, que claro, no, levanta porque iba, velocidad, no levanta velocidad. No levanta Ibas en, en esta en Toyota, Toyota que te dieron de, de la justicia, sí. claro, que son esos bienes sí. mal habidos y sí. que la justicia, sí. lo, por suerte, los lo, la, destina a buenas mm, obras humanitarias. Sí. Este, Entonces fui a un comedor, después fui a otro comedor y tenía que ir al campo. Y a llevar un colchón, porque vi gente que dormía en el suelo. Pero pensé, voy a casa primero, como algo, porque del campo vengo tarde. Y salí a velocidad bastante alta y. ¿A cuánto Ya me fui. Me dijeron S que 140. 140. Oh, pero sos una tuerca. Si no hubiera sido monja, yo me hubiese hecho corredora de auto. Seguro que ganás. No, Se si te muestra, con la Land Rover corrimos, hay unos que, que corren auto y van con, con 4x4 a, al campo con nosotros allá por Quicho. Yo corrí atrás de ella. <laughs> Hablando de Quicho, yo estuve en las termas de Quicho. Sí, sí. Un lugar desaprovechado. Desaprovechado. Podría hacerse un hermoso lugar de paseo, de esparcimiento e incluso una fuente laboral para la gente que no tiene nada. Una vez, ya cuando encuentro ese programa, te lo voy a mandar para que veas. Me hicieron un programa muy lindo, como para que abriera ahí una fuente de trabajo. Y si Porque había ahí un... tienen una congregación, ¿no? No, vamos Ustedes. a hacer misión. Vamos a misionar allá. Este, pero una gente que no está ahora en el gobierno. Me lo sacó, y prometió, prometió, prometió y no hizo nada. Pero uh -huh. bueno, está bien, tiene más fuerza que yo. ¿Tienen qué? ¿Tiene qué? Más fuerza que yo es, lo quedó, pero no hizo nada después de todo. Claro, sí, sí, sí. Claro. Paciencia. Eh, ¿Qué necesitas a esta altura de tu vida para seguir viviendo, digamos? ¿Qué, ¿Qué te gustaría si cerrás los ojos y decís, bueno, esto quiero antes de irme de este plano? Ay, quiero la fuerza del día a día que Dios me dé para servir. Pero mi no vida, vas a ser inmortal, me, Tere. Me dé, bueno, pero día a día, mientras viva. Cuando termina, termina. Es, es, la, la misión es mi pasión. Que, que, deja, que Dios, mientras yo pueda, que me deje vivir esta pasión, que es la misión. Sí, no, ¿A no qué hora te levantas ánimo? todos los días? A las 5 de la mañana. Sí, pero Yo ni que me caiga de la cama, no me llegas No. <laughs> no. Qué lindo que es dormir a la mañana. Ya, pero ¿a qué hora te acostás? Y a las 10, oh, claro, no, sé, no son noche. 12, depende, medianoche. ¿Cuántos viven en tu congregación? En mi en, mis, en la centro, donde vivimos, vivimos cuatro. Sí. Pero eh, vivimos allá a pasar la noche y ahora viene un quinto. Pero día está cubierto porque tenemos muchos movimientos. Tenemos escuela, tenemos. Y, ¿Qué sé yo? Reparto y va y viene la gente que viene a pedir. Tenemos un, una farmacia, llamamos farmacia, pero donde tenemos medicamentos que nos dan y la gente viene a pedir con receta, por supuesto. ¿Quién te da? ¿El gobierno te da? No, no, no. No, no era porque no pide. Yo. No tengo ningún inconveniente en hablar del gobierno que tenemos, de Esquiarete, porque realmente nos ayudó en un momento clave, que no, hubiera, no hubiéramos trabajado, eso no nos hubiera ayudado, y sin pedirlo. ¿Qué Así hicieron? Que, eh, una vez se quemó el centro, nosotros tenemos una central misionera, quemó toda la parte de la cocina, de la escuela. ¿Qué pasó? ¿Un descuido? No sé, un descuido será. Sí, no sé qué pasó. Qué peligro, ¿no? Pero, ¿Pasó sí, de re, noche? Repelir. No, de día, gracias a Dios. Claro, estaba porque una zona tan el, seca. Estaba ahí el camión sanitario, el grande móvil sanitario que tenemos, y menos mal que pudimos sacarlo de ahí para que no quemara. Y Escarete que si ve que. Porque la gente pasa, todo lo que ve lo pasa a la radio, al canal, qué sé yo. Entonces, llamaron a una radio, a la cadena 3, y. Dijeron, Skeret eh, eh, escuchó y dijo: No, que no hagan nada, porque nosotros vamos a hacer. Esa gente va a lugares donde nosotros no llegamos o llegamos poco. Claro. El campo adentro. Para mí, yo le pido cuando. Un maravilloso gesto. Maravilloso gesto. Gesto de hombre bien, con mucha hombría sí. de, un, sí, de un gobierno estás uh -huh. conforme con la iglesia a la que perteneces, la católica. Sí, estoy conforme. Yo sé que mira, no, no hay lugar donde no hay defecto. También nosotros, la iglesia hay defecto, pero yo pertenezco, yo todo lo que depende de mí quiero hacer para que la iglesia eh, salga bien, lo que tenga, haga lo que tiene que hacer y ser lo que tiene que ser. Hubo muchas denuncias por sí. cuestiones de violaciones sí, y demás, ¿no? Sí, sí, mucho. Bueno, eh, yo en eso, yo rezo para que no sea. Pero si, si hay también que, que haya justicia. Sí, sí. Como, si yo hago un mal, eh, bueno, que la justicia haga conmigo. extrañas sí. Cabo Verde? Sí. sí. ¿Cuánto hace que no vas? Hace como cuatro años. ¿Les pegó mal la pandemia a ustedes? Re mal, re mal, re mal. No, yo no tuve problemas de salud, no. Pero eh, también mi gente prácticamente no. Pero el campo, nada. No tuvo ningún problema porque mucho sol, mucho... Pero eh, nos, nos hizo mal en el sentido de pobreza, ¿no? De, no teníamos para los chicos para comer. Y los chicos no se podían unir, teníamos que dar vianda para que llegaran a la casa. No, muy, muy, muy mal nos pegó. Pero ahora comenzó. Dos años que no tuvimos escuela, en la escuelita de valores, que son chicos que vienen del campo. El, si es Sarmiento, nos trae los chicos ónibus, ¿no? la empresa, y no nos cobra. Entonces nos trae. Los chicos de son 100, son 200. vienen 180, más mínimo 200, 180. Si la gente quisiera ayudarte eh, o comunicarse con, con vos. Yo le doy el número de teléfono. Dame que el número de el, teléfono. Eh, 3549. 3549. 466. 466. 007. 007, como James Bond. James Bond, sí, ahí está. James Bond. Eh, me imagino que dentro de tu, de, de, tu, de tu mente habrá pasado alguna vez esto de, de la muerte. Todos vamos a morir. Sí, lo tengo. Y más me pasó ahora cuando claro. el accidente. ¿Cuántos meses estuviste internada? Estuve 17 días internada. Estuve 6 meses convaleciente. Allá Cielo en la Rueda, sierra, en Sierra, Andador. ¿Y a dónde te quedabas? En mi casa, eh, tanto en, tanto. en San Marcos. San Marcos, sí, sí. ¿Y a dónde eh, querrías que descanses tus restos? ¿Aquí o en Cabo Verde? No, ¿Te lo has planteado a alguien? Aquí no, no planteé. Cabo Verde imposible, porque mandarlo allá. Pero yo cuando salí del convento. Yo viví dos años en un pueblo acá, un pueblo, ¿no? Ciudad, un cativo. Sí. Sí, sí, de un cativo. Y en un cativo, ellos fueron los que crearon la fundación nuestra. Porque yo salí del convento, una mano de la fundación. Esperanza? Atrás, nada. María nada. de la Esperanza. Sí, sí. Entonces, ellos fundaron. Y, y la, los tres que pertenecen a la, a la fundación, fundación, sí, son cofundadores. Ellos tienen todo, at todo armado, eh, yo muriendo pagan todo mi entierro, pagan todo allá. O sea que te vas a quedar. Me educativo. llevan para allá. <laughs> te vas a quedar en tierra cordobesa. En tierra cordobesa. Es sí. hermoso verte así, con sí. tanta energía, con tanta vitalidad sí. a tu edad, que es sí. un canto a la vida, sí. la verdad. Me, a mí también me encanta. Y también es hermoso que te alcance con tan poco para dar tanto. Sí, pero para ser tan feliz yo quiero agradecer a la gente quiero agradecer a los cordobeses eh, que realmente ellos son los que hacen yo soy la voz que va pero el cordobés es generoso cuando ahora nosotros dijimos que no teníamos para dar de comer oh, y ahora frazadas pedimos para ir a santiago para ir al campo que no tienen nos Sí. Están Reiteramos dando el la teléfono, Teresa. 3549-466007. Gracias, Tere. ¿Este anillo es de que estás casada con Dios? Con Dios, sí. ¿Ah, sí? sí. ¿Cuándo te lo pusiste? Oh, cuando me hice la proyección hace 40, 50 años. En gracias. El eh, gracias por todo lo que haces no, por, el ser humano. Ustedes, gracias. Gracias por el Gracias a ti, gracias a ustedes, gracias a lo humano, al, a la gente, al Cordobés. Les mando un beso. Gracias.